Tenemos el primer maquillaje de Halloween de este año. Hoy les voy a enseñar a hacer una fauno. Ya tengo la base lista y lo que sigue es poner puntos de luz con un corrector. Lo difuminamos y después ponemos un montón de blush. Yo prefiero ponerlo en crema, siento que se ve más bonito. Como nota, mojen un poquito su esponja con fijador de maquillaje. Después vamos a agarrar un delineador café y vamos a poner puntitos para hacer unas pecas. Sellamos todo esto con polvo translúcido y después vamos a hacer los contornos como normalmente te los haces. Hay que enfocarnos en la nariz para que se vea súper finita. Las sombras de este maquillaje son súper fáciles. Con un solo color vamos a poner en la parte de arriba y no pongan en la parte de abajo. Ahorita les explico por qué. Hacemos un delineado muy muy grande que se vea. Queremos que aparente que tenemos unos ojazazazos. Les decía que no pongan abajo, a mí se me olvidó y pues ya se lo quité y le puse un poco de corrector para que no se viera. ¿Recuerdan lo de los ojazos? Bueno, trazamos esa línea y luego unas tres pestañitas. Después de hacer las rayas, intenta hacerlas medio triangulares para que se vean un poquito más reales. Con un delineador que se activa con agua, vamos a hacer un triangulito en la parte de arriba. Luego vamos a bajarlo hacia el ojo y después abajito vamos a hacer como si fuera un rayo. Esto para mí es como si fuera un tipo rasgada, pero bonita, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, ahora tienes que hacer la forma y lo rellenas. Y es más fácil primero hacerlo grueso y después si necesitas limpiar algo, con un poco de agua micelar y un cotonete, se quita súper fácil y ya queda la formita más bonita. Así, miren, lo pasamos y queda listo. Ahora igual con un delineador de los que se activan en agua, pero ahora de color café, vamos a poner una raya que cruza la nariz y una abajo del labio. Tres puntitos y por último unas pequitas, pero ahora de color blanco. Nos ponemos unas pestañas postizas, tip, yo las corto un poquito de la esquina para que le queden al tamaño de mi ojo. Las pegamos, labial café, intento hacer la forma de tus labios un poquito más redonda para que se vea más tierno. Y listo, eso es todo por el maquillaje de hoy. Oigan, acabo de hacer este maquillaje, pero vamos a ponerlo más bonito. Nos vamos a poner una peluca blanca. Primero vamos a poner la reja. Y pues aquí está. Tun, 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 tun. Quisiera tener el cabello así. Me voy a poner este vestido blanco. Y estos son los anfitriones de la noche. Pero también te podrías poner una de estas. Puse estas que parecen como unas rosas. Y ya me puse los cuernitos. Y ahora vamos a ponernos un lente blanco aquí. O sea, la verdad creo que se vería bien los dos. Pero estoy medio ciega, entonces no sé si me quiero quitar los dos lentes de contacto de aumento. Entonces tal vez solo me quite uno. Miren, solo me puse un lente. Ya están los cuernitos y listo. Hola, oigan, ya tenemos el segundo tutorial de Halloween de este año. Hoy les voy a enseñar a hacer a Shigo de Kim Possible. Vamos a empezar con una sombrita verde, la vamos a poner en el párpado móvil y la vamos a extender afuerita. Después de ya haberla difuminado bastante bien, le ponemos en el centro un tono verde más fuertecillo. Ahora vas a tomar un cotonete con agua micelar y vas a limpiar la zona para hacer el cut crease. Después con una brochita delgadita y un poco de corrector lo vamos a poner en toda esa parte que limpiamos. Ahora toca seleccionar una sombra verde más clarito, ponerla ahí y después ponerle un poquito de brillitos. Y con la misma sombra del principio la vamos a poner en la parte de abajo. Ahora vamos a hacer un delineado bastante llamativo, así que hay que hacer que sobresalga, que se vea el delineado. Que quede gruesito y después te recomiendo que hagas un triangulito en la parte interna del ojo para que se vea como más rasgado. Y en ese espacio que te quedó sin sombra, vas a tomar la sombra de shimmer que pusiste arriba del verde claro y la vas a aplicar. Ahora vamos a tomar un lápiz negro y vamos a delinear. Las cejas tienen que ser súper oscuras, de preferencia negras. Y para que parezcas el personaje, ese detalle de en medio es muy importante. También recuerda que Shigo tiene el labio de arriba pintado de negro y el de abajo nada, entonces yo no encontraba mi labial, así que utilicé un delineador y quedó perfecto. Para que no se transfiriera al de abajo, lo sellé con un poquito de polvo translúcido y quedó listo. Vamos a poner rímel en las pestañas de abajo y en las pestañas de arriba solo vamos a poner la mitad de la pestaña en la esquinita de afuera para que el ojito se vea más rasgado. Un poquito de iluminador
Y listo, básicamente así queda el maquillaje. Ahora vamos a ponernos el disfraz y la peluca. Y bueno, así quedó terminado. Espero que les haya gustado mucho y dejen en los comentarios cuál tiene que ser el siguiente. ¡Maldita perra! ¡Hola! Tenemos el tercer tutorial de maquillaje de Halloween de este año. El día de hoy es para hacer un conejito muy cute. Algo súper importante en este tutorial van a ser las luces y las sombras. Utilizo un corrector más clarito. Yo casi nunca utilizo el blanco, pero ahora sí lo vi necesario. Ponemos unos puntos de luz, los difuminamos y después los sellamos con polvito. Ahora vamos a hacer los contornos. Enfócate súper bien en la frente, en estos huequitos que se hacen abajo del pómulo y en la mandíbula. Para la nariz lo primero que hago es trazar estas líneas con sombra y después tomo una esponjita y las difumino. El blush lo vamos a poner de la esquina del ojo hacia afuera y también en la nariz. El punto es que se vea súper cute este maquillaje. Ponemos iluminador arriba del pómulo y un poquito en la nariz. Para los ojos yo me había puesto base, entonces vamos a sellarla con un poquito de polvo. Ahora sí podemos poner las sombras. Vamos a empezar con un rosa oscuro en la parte de la cuenca y también en la esquinita de afuera. Le pusimos esa cintita para que cuando la quitemos se vea la rayita súper marcada y solo difuminamos un poquito por fuera. Para hacer el cut crease muchas personas lo hacen solamente con corrector, pero yo prefiero primero limpiar con un cotonete y agua micelar y después ya poner el corrector en todo el párpado para después ponerle una sombrita rosa un poco más clarito. Delineamos con negro. Con un delineador blanco vamos a pintar la línea de agua y las pestañas. Ahora vamos a pintar abajo unos triangulitos que simulan unas pestañas. Y pondremos un poco de rímel, pero solamente en la parte de abajo de las pestañas. Y le pegamos unas pestañas postizas. Con delineador blanco vamos a hacer unos detalles en la nariz y en el tabique. Unas pequitas blancas también para que se vea más tierno el maquillaje. Y ya por último vamos a terminar con los labios. Me saldré un poco del borde natural de mis labios para que se vean más grandes. Y el color que estará por fuera será más oscuro. Y el que está por dentro es como más gloss y más clarito. Un poquito más de rosa para parecer conejito en la nariz. Y ahora sí está listo el tutorial de maquillaje. Déjenme en los comentarios cuál debería ser el siguiente tutorial. Ok, les voy a enseñar el outfit que voy a usar para este disfraz de conejito. Ok, lo primero son unos pantalones blancos. Y voy a utilizar este corset rosa. Obviamente orejitas de conejo. Y la colita de conejo. Todos voy a usar estos. Me encantaría que la agujeta fuera rosa, pero bueno, es amarilla. Y listo, este es el outfit. Se me hace que está súper cómodo. De collar le puse uno súper finito con un corazón. Y el corset lo puedes sustituir por una blusita rosa y es algo que todo mundo podríamos tener en nuestro closet. O si lo compras para Halloween, lo podrías seguir utilizando después. Ya no es Halloween y ya estoy vestido de tu mejor opción. ¡Vámonos! Tenemos el cuarto tutorial de maquillaje de Halloween de este año. Hoy somos un payasito triste. Bueno, vamos a empezar por taparnos la ceja. Hay un montón de técnicas, yo la verdad me las quité, pero pueden hacerlo con pegamento, polvo y corrector y se tapan muy bien. Después de eso vamos a trazar un corazoncito, ya que tenemos la guía. Con este maquillaje en crema vamos a poner afuera un color diferente que adentro para que se vea como un degradado. Y como son maquillajes en crema, vamos a sellarlos con una sombra de un color muy parecido. Del otro lado queremos que los colores queden súper vibrantes, así que pon o un corrector o un primer de ojos y después con sombras neones vas a empezar a poner manchitas como si fuera un arco iris por todo tu ojo. No importa mucho la verdad cómo quede este paso. Y con blanco vamos a trazar un poquito la forma de la ceja triste. Ya al rato la remarcamos con negro. Vamos a hacer un delineado normalito y unas unas pestañitas en la parte de abajo del ojo. De verdad lo de las pestañas hace que se vea el ojo mucho más grande. Quiero pedir una disculpa porque todo este tutorial me estuve tapando con el espejo. De verdad estaba muy concentrada. Pero bueno, hicimos un triangulito y ahora sí remarcamos la ceja triste.
Debajo del corazón con la sombrita rosa vamos a hacer un puntito y vamos a hacer una línea abajo del ojo y una línea arriba. Ahora sí, algo más normalito que serían los contornos. Y después con una sombra blanca vamos a dar luz a esa naricita que acabamos de hacer y al tabique de la nariz. Difuminamos un poco y ahora quiero que vean qué diferente se ve el ojo con la pestaña y sin la pestaña. Estas son moradas, la verdad me parecieron preciosísimas. Y tengo el arma secreta de este look, brillitos. Vamos a poner todo el contorno del corazón con brillitos, un poco de labial negro y está listo. Ya con la peluca y el disfraz se ve increíble, me encantó. Mi madre me dijo que contara al revés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coronel, oigan, como podrán notar, soy Sally, pero hace falta Jack. Así que vamos a maquillar a Elian. Lo primero va a ser marcar con blanco más o menos el boceto. Y ahora vamos a pintar de blanco todo menos estos circulitos. Activa lo blanco, ahora voy a rellenar los ojitos. Y rellenar esto y grabar es difícil. Pero bueno, déjenlo relleno y se los enseño. Ahora va la boca. De la boca. Y ahora la boca de color negro. Le hice que se pusiera lo que va del disfraz para saber hasta dónde le pinto el cuello de blanquito. Por favor, escúchame. Sé que será un desastre, Jack. ¿Cómo puedes decir eso? Solo sigue el patrón. Esta parte es roja, el borde es blanco. Es un grave error, Jack. No, no seas modesta. Hoy somos Jack y Sally, pero como de verdad aquí le echamos muchas ganas, está pintando Elian todos los brazos. Tengo que pintarla toda. Para quitarme esto va a estar difícil. Toda. Ay, sin las piernas y todo, ¿no? No, no, no. Listo, ahora vamos a pintarle las manos a Elian. Encontramos una mejor solución para Elian: usar guantes. Ve, pues nuestro amor es un